¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez más al canal y bienvenidos a Vlogmas día 16. Como habréis visto en el clip anterior, ha estado lloviendo muchísimo, hasta hace 5 minutos vaya, que es cuando ya he decidido coger la cámara porque encima se oía un montón. Supongo que no ha parado porque sigo ahí viendo gente con paraguas, pero por lo menos no es lo de antes. Y yo necesito que cambie un poco porque es ya casi la hora del almuerzo y voy a ir a mi casa a comer. Que eso vale, cojo el paraguas y punto, pero es que voy a ir con el carrito de la compra porque después de comer me quiero pasar por Lidl. Luego iré muy ocupada con el carrito, un carrito lleno en una mano, un paraguas en la otra. No es que tenga mucho que comprar en Lidl, pero me apetecía pasarme para ver todo lo de Navidad. Igual que en un vlog ya os enseñé cosas que compré de la parte de Navidad de Aldi, pues es que la Navidad está a la vuelta de la esquina, es la semana que viene y todavía no he echado un vistazo yo a lo de Lidl, que para mí cuando sacan cosas especiales en los supermercados es como ir a un museo gastronómico. Esto ya será como la última compra hasta enero, yo creo, porque voy bien surtida de la parte de despensa. El frigo sí que lo tengo más vacío. Bueno, y aparte también tengo que comprar un ingrediente, que podría comprarlo en cualquier otro sitio. Os cuento que en un principio íbamos a hacer un plan casero en casa de una de mis amigas, pero al final no va a poder ser allí. Lo hemos traído aquí porque además yo voy a estar sola. El plan era básicamente hacer un bizcocho de calabaza. Creo que ella va a traer la mayoría de los ingredientes y yo voy a aportar la calabaza. Encima ahora mi madre me ha dicho que había salido a un recado y no trae paraguas, o sea que pasaré por allí para llevarle uno. Creo que Manuel está encerrado en el gimnasio porque igual tampoco lleva paraguas. Y ese es el plan del día de hoy. Yo que hoy estaba estrenando estos calcetines de Uniqlo, que no os lo llegué a enseñar, pero me los compré en Ámsterdam. Me parece un rosa súper bonito y son altísimos, son unisex por cierto. Y en Uniqlo siempre tenéis un pack de 4 por 10 o 12 euros. Sé que en Madrid ahora han abierto tienda nueva de Uniqlo. Vamos, la primera tienda. Una pena que no se me va a ver con las botas de agua, que sí o sí me tengo que poner. Que por cierto, siempre me preguntáis por estas botas y son de About You, pero la marca era algo de lemon. Lemon jelly, como gelatina de limón. Me voy a ir preparando ya para salir, por si acaso mi madre me dice que ya está lista y que tengo que ir ya. Me voy a poner esto para poder ponerme la capucha, encerrarme así el pelo, que la humedad me lo toque lo mínimo posible. Súper cómodo este chaquetón. Voy a aprovechar para decentar un poco la casa, sobre todo la zona del salón y de la cocina. Normalmente pondría el robot, pero es que está debajo del árbol y no me fío. He llegado básicamente cocinado al vapor en ese abrigo porque estaba lloviendo con 18 grados, como si fuese octubre. Este de aquí no es mi carrito, es el de mis padres, pero es exactamente igual. Así que les voy a proponer hacer un cambiazo porque el mío viene empapadísimo. Total, los dos están en las mismas buenas condiciones, solo que este está seco. Este fleguillo, ¿qué es? Con el pelo que traía recién lavado. Uf, es que no puedo con esta humedad. Ya he hecho la compra, he comprado mucho más de lo que pensaba, o más bien ha costado más de lo que pensaba. Y ya de paso he recogido en un punto de recogida este paquete que es la llave de mi libertad. En varios vlogmas os decía que estaba esperando paquetes, que no llegaba, que no llegaba, que no es que tarde tanto el paquete, sino que lo necesitaba para allá. Y ayer supuestamente me lo vinieron a entregar y yo no estaba, lo cual es absolutamente falso porque a la hora de comer, que era supuestamente cuando vinieron, yo estaba en casa, Manuel estaba en casa. Entiendo que directamente no se molestaron en venir, así que hoy me lo han dejado en un punto y ya me puedo olvidar de ese tema. Voy a sacar las cosas y os enseño todo. Nos he dicho que van a venir dos amigas, una ya está de camino, la otra todavía está trabajando y sale en un rato. Les he dejado ya encendido esto para que sea la primera impresión. ¿Y qué te apuestas que me preguntan que en qué piso es otra vez? Vamos a ver una vista rápida para enseñaros la cantidad, más que nada, de cosas que he comprado. Tengo ya todo bien clasificado. Ya le he cogido el gusto a poner la cámara aquí, me parece que la visión es lo más amplia posible de la cocina, pero no me gusta que se vean todos los productos mientras, así que moverlo todo. Me tomo esto muy en serio. Ya está. No sé qué tipo de tickets dan aquí, que está todo medio borrado. Vale, estoy viendo aquí atrás que es papel de madera sostenible. Uf, madre mía, entre que veo mal y que está medio quitado. Tenía algo pintado aquí. Empecemos por el hecho de que la compra ha costado 70,96. A ver, yo os lo enseño, pero no sé para qué. Vamos a comenzar por los congelados y así los meto ya. Y además que son bastantes cosas. Voy a empezar por mi cosa favorita de toda la compra, que es el pan griego. Ya os enseñé en la otra compra que hice de Lidl. Creo que la subí en mayo o en junio. Pero bueno, por si alguien no lo ha visto, es un pan de estilo griego que tiene queso feta, queso misitra también, que será de origen griego. Creo que también tenía algo de queso de cabra. Aunque yo, que ya he consumido varios de estos, os digo que el queso, lo que es queso, se nota poco. Porque no son estos tipos de quesos que se funden, sino que más bien como que se mezclan con la masa.
masa. Y el tacho también con aceite de oliva virgen extra. Esto cuesta 3,29. Vamos a seguir con salado. Me he cogido este chili con carne vegano, es decir, no tiene carne realmente, sino que tiene soja. Estuve leyendo así los ingredientes y tiene sobre todo arroz cocido, alubia roja, tomate, proteína de soja, maíz, tomate, cebolla, pimiento rojo. Y luego ya tiene otras cosas, pero en mucha menor proporción. A mí este plato me gusta hacérmelo de cero de vez en cuando, pero me parece perfecto que esté ya así hecho y con buenos ingredientes. Para un día que esté yo muy ocupada, pero quiera comer bien. Ah, pues sí sabe dónde vivo. He decidido que como voy a tardar muchísimo, como intenté descifrar lo que ponía ahí, ahora en este momento y entre el tiempo, la hora que es, se me va a ir la luz. Así que lo voy a dejar escrito, que en realidad siempre lo hago, pero esta vez no va a poder ser las dos cosas. Y ya lo último, que es de congelados y también salados, es este salteado de gambas y espárragos de estos. La verdad es que no suelo comprar así frescos, así que me viene muy bien que ya esté todo hecho, porque además es brotes de ajo, espárragos verdes y gambas peladas. Un plato muy simple, pero que te soluciona cualquier apuro. Y de congelado también tengo estas tres bolsas. Las tres cosas las vendían en la parte de frescos, pero no le veía mucho sentido porque siempre las acabo congelando por el hecho de que las uso muy de poco en poco, que si no se ponen malas. Y creo que las tres cuestan lo mismo, aunque sean diferentes cosas y diferente cantidad. Porque, por ejemplo, las frambuesas vienen 500 gramos. Los arándanos también. Y, sin embargo, de frambuesas vienen 750 gramos. Esto me encanta tenerlo para cualquier cosa, para tomar con yogur o para hacer smoothie, para hacer incluso una mermelada casera, vale para todo. Ya que estamos con fruta y ese tema, vamos a ir con eso, pero con la parte fresca. Yo hoy no tenía pensado comprar fruta, pero tenía en el Lidl esta oferta de que la piña era 90 céntimos o 90 y pico. Vamos, la piña menos de un euro. La he comprado bien verdecita porque todavía no la quería. Como este fin de semana voy a estar en Madrid, pues no me la voy a poder comer. Así que mejor que madure, sin estar yo pensando en que se me va a poner mala. También he comprado aguacates, que también están muy duritos. Fui tocando y había de todo, pero los quería bien duros. Por eso, para que no sea que en dos días estén listos y yo no me los pueda comer. También, como no, un clásico de la Navidad, he comprado uvas. Pero uvas sin pepitas, que si no, lo que hago es que me tengo que tirar ahí media hora para quitar con un cuchillito todas las pepitas, porque si me las tengo que tomar en Nochevieja corriendo, soy como un bebé, no puedo. En la cena vamos a hacer muy poquitos, así que no sé si con esto irá bien. Y sin pepitas las hay de estas y de las moradas. Luego también tengo las hojas verdes que compro siempre. Tengo aquí espinaca baby y rúcula. Ya sabéis, esto me gusta para hacer las espinacas con garbanzos o para ponerlo en sándwiches, en wraps. Y la rúcula lo mismo, para ensaladas o también para hamburguesa, me gusta mucho. Tengo que decir que he tenido que buscar mucho hasta encontrar unas que caducasen dentro de una semana. Todas caducaban dentro de 3 días y esta por lo menos 6 o 7 días tiene. Y por último, de frescos, he comprado la calabaza. He comprado una pequeñita para que no me sobre demasiado, que ya os dije que era el motivo principal por el que fui a la compra, porque ahora vamos a hacer, mis amigas y yo, una receta. Vamos ya con el tema de desayuno. Sabéis que siempre me gusta comprar los yogures griegos y griego natural, sin edulcorar, sin azucarar ni nada. Y nada, pues el típico paquete de 6 de la marca de Lidl. Y luego he vuelto a comprar los yogures de Alpro, que son estos que están hechos a base de soja, y este en concreto el sabor coco. Creo que de los yogures de Alpro era el único que había en Lidl, y además este solamente tenía la etiquetita naranja porque caduca dentro de 3 días y así pues te sale un 30% más barato. Así que os dejaré el precio original y el precio al que me ha salido a mí finalmente. Luego me he comprado esta bebida vegetal. No es que vaya yo mal de bebidas vegetales, pero es algo que como caduca dentro de tanto, pues puedo comprar y almacenar hasta dentro de meses. Esta no la he probado nunca, es bebida de avena edición barista, más cremosa, especial para espumar. Tengo que decir que con el espumador que yo tengo, y que sabéis que esta semana estoy sorteando, todas las bebidas vegetales, todas las leches me espuman súper bien. Así que me da mucha curiosidad entonces esta cómo va a quedar. Debe quedar como nata súper espesa. Y además es sin azúcares añadidos. Ya en otro blog más lo pondremos a prueba. Yo estaba buscando una bebida que compré el año pasado por esta fecha, que era bebida vegetal, pero de una mezcla de frutos secos que incluía pistacho, tenía canela también, estaba tan buena. Pero este año no la han sacado. Y siguiendo con el tema de los desayunos, he comprado estos cereales. No había ningún cereal que me convenciese, entonces he comprado los cornflakes, que no te vienen azucarados ni nada. De hecho, también los quiero para rebozar. De esto que lo trituras, rebozas lo que sea, lo pones en la air fryer y queda crujientito por fuera. Así que este es un producto súper versátil. Por esa zona de los cereales y la repostería estaban también los chocolates, y vi este, que es un 95% de cacao. Es de los porcentajes más altos que yo he visto en supermercados, porque el 100% sí que los he visto online, pero creo que en un súper así normal no. A mí es que para mezclar con yogur y fruta me gusta que sea lo más intenso posible, y así para desayunar no se me hace tan empalagoso, así que este es perfecto. Y lo mismo que he comprado chocolate, he comprado también cacao en polvo porque se me acabó. Debo decir que es un producto que no uso con mucha frecuencia, lo uso para hacer recetas más que nada, pero en el día a día no tanto. Pero claro, en invierno sí que apetece un poco más. He comprado este de una marca blanca también de Lidl, que es Belarón, que es cacao puro sin azúcares añadidos, cacao y punto. Y Landa, con el tema de bebidas, he comprado esto, que en realidad es un regalo, no es para mí. Se lo he comprado a mi madre para dárselo en Navidad. Es una colección de infusiones bio. Te vienen 24 bolsitas, que ahora que lo pienso, es como un calendario de Adviento, pero no lo especifica en ningún sitio, con 6 tipos diferentes de infusiones. Y si os interesa, viene infusión clásica,
chai, té verde con frutos rojos, té verde sencha, infusión rooibos vainilla, infusión hierba limón y jengibre, infusión jengibre naranja y canela. Lo quiero probar hasta yo. Así que eso, esto de regalito. También he comprado leche de coco. En supermercados normales me cuesta bastante encontrarla. A Aldi creo que alguna vez lo han traído en plan especial de vez en cuando. Y en Mercadona me suena que existe, pero no la veo nunca. Así que he cogido esta, que además tenía en versión normal y versión light. Así que he cogido la light para hacer mis curries. Este es un producto que he comprado por primera vez y es el guacamole. Como ya os he dicho que los aguacates están bastante duros, pues antes abriré esto, que es un 96% de aguacate. También tiene cebolla y jalapeño, así que seguro que está buenísimo. Y estoy viendo que esto caduca a finales de enero. En cuanto a pan, lo único que he comprado han sido estas tostas, que tenían muy buena pinta, pero es que además son de trigo integral con queso gouda y semillas de calabaza. Esto tiene pinta de que va a estar muy rico, tanto solo como si lo quieres poner en la cena de Navidad y ponerle algo encima, así en plan tostas canapé. Creo que también había de otro sabor, pero estas fueron las que a mí me llamaron la atención. Luego ya lo que me queda es tema de despensa, luego cosas vegetarianas y algo de carne. En cuanto a lo de despensa, os he dicho antes que estaba bastante llena, pero creo que en realidad lo que le pasa es que estaba muy desordenada, como os dije hace unos vlogs. Por ejemplo, el otro día quería hacer lentejas y vi que no tenía, así que he comprado un bote de estas que te vienen ya cocidas, que te resuelven la vida en un momento. Que encima esto nunca te sobra en la cocina porque caduca en 2027, o sea que las puedes tener años ahí almacenadas. También he comprado couscous. El couscous es otra de estas cosas que también te salvan la vida porque se hace en un momento poniéndole agua caliente por encima. Yo lo hago poniendo el agua en el microondas o incluso en el kettle, no tienes ni que sacar la olla. Y otra de las cosas por las que os digo que en realidad tampoco tengo tanto es porque tengo muchos botes vacíos. Se están ocupando espacio en la despensa, pero no tienen nada dentro y es que me faltan cosas como esta. Y lo mismo me ocurre con fideuá. Hasta hace nada teníamos fideuá, pero nunca lo llegué a utilizar para lo que yo quería, que era con el caldo este de fumet de pescado, porque Manuel lo empezó a utilizar para hacer sopa. Y nada, pues es pasta, solo que con esta forma tan pequeñita. Y ya por último, de estos básicos de despensa, tengo basmati. Tengo ya arroz normal ahí, pero ya sabéis que como hago mucho curry, lo que más me gusta ponerle es el arroz basmati, que es lo que le pondrían en el restaurante. Lo puedes hacer con cualquier otra cosa, pero no es lo mismo, así que esto también me gusta tenerlo ahí en un bote hermético en la despensa. Otras dos cosas que tengo también de despensa, que no requieren estar en el frigorífico, son dos salsas de la parte deluxe, que es la parte esta de Navidad, o bueno, la parte especial de Lidl. Veis que tampoco os he enseñado al final tantas cosas de Navidad, porque yo lo que trato de hacer son compras saludables para el día a día. Ya cuando hagamos esas comidas de Navidad, pues comeré otro tipo de cosas. Entonces al final eran todo dulces y cosas que yo no suelo comprar. Así que tengo estas dos salsas. Esta me llamó muchísimo la atención porque es un pesto de ricota y nueces, que me parece que tiene que estar súper rico. Sí que es verdad que tiene aceite de girasol y luego tiene aceite de oliva, pero mira, creo que podré soportarlo. Tiene también tomate seco, albahaca, nueces, ricota, queso granapadano, en fin. ¿Qué os voy a decir? Que me encanta un buen pesto, la verdad. Y la otra salsa que tengo de la parte deluxe es esta salsa de tomate con chile. Y también es muy simple, tomate troceado, doble concentrado de tomate, aceite de oliva virgen extra, zanahoria, cebolla, sal y en algún momento habrá chile, digo yo. En una proporción muy poquita porque será muy potente. A mí es que cualquier cosa que me digas que pique, me encanta. Y esto debe saber como la salsa rabiata, imagino. Ahora, en cuanto a la sección vegana vegetariana de Lidl, en realidad vegana solo tengo una cosa, que es este tofu ahumado. Sabéis que siempre suelo comprar el de Aldi, no tenía ni idea de que Lidl también lo tenía, pero además es como la mitad del de Aldi, porque en el de Aldi te vienen dos. Creo que de precio igual está mejor el otro, pero bueno, quería probar también este, es diferente. El del otro súper sí que es verdad que es como más marrón y también me da que este es más blandito, el otro es muy firme, quizás demasiado firme. Así que nada, este tofu de la marca Estado y Mundo, que es la línea vegana vegetariana de Lidl. Ya pasando a lo vegetariano, tengo las mismas albóndigas que compré en la última compra que hice de Lidl. Estas albóndigas me encantan. Tú le pones la salsa que sea y parece que sean de carne, pero obviamente están hechas de soja, llevan también huevo, por eso no son veganas. Y también las suelo comprar igualitas en Aldi. En cuanto al queso, yo creo que me paso la vida comprando queso, se nos acaba súper rápido, siempre hay que estar reponiendo. Así de primeras no pone el tipo de queso que es, solo pone para sándwich, y yo pensaba que esto era el típico queso así como un poco chicloso, pero lo compró mi sobrina sueca cuando vino aquí de visita, lo dejaron ahí casi sin tocarlo. Mi madre me dijo que me lo llevase y me puse a leer y resulta que tiene los cuatro ingredientes típicos del queso y que es queso gouda, pero en lugar de poner queso gouda pone queso sándwich. Y luego ya de cosas de carne, que me estoy quedando prácticamente sin luz, quien no quiera ver productos de carne pues ya puede pasar al minuto que voy a poner por aquí como siempre para continuar con el resto del vídeo. Son dos cosas, he comprado esto que es pollo normal así como laminado, es 97% pollo, así que me parecía que más o menos estaba bien para un apuro. Y luego así más especial he comprado esto, que es carne Angus. Ya visteis el otro día que imitaba una hamburguesa de Goico, que es así como deconstruida. No le veía mucho sentido a comprar una hamburguesa ya hecha porque luego la iba a deshacer, como hice en ese vídeo. Y de hecho esta estaba de oferta, así que me vino súper bien. Ya que compro carne muy pocas veces, pues por lo menos que sea de la mejor calidad posible. Y ya está, esa es toda la compra.
Vale, ya tenemos aquí puestos todos los ingredientes. Vamos a hacerlo en este molde, se puede hacer en cualquiera, incluso en cupcakes. Y vamos a utilizar 200 gramos de calabaza, yo no sé cuánto hay aquí. Son 800 gramos, entre 4. Vale, son 200 gramos de calabaza entonces, o sea, un cuarto de lo que tengo aquí. 240 gramos de azúcar, que vamos a utilizar esto que tengo, que es panela. Dos huevos grandes, o sea, talla L. 140 gramos de aceite de girasol, pero nosotros tenemos aquí aceite de oliva. Justo se me ha acabado, he tenido que abrir este. Aceite así bueno, bueno, pero es que si no, no llegábamos a la cantidad. Y de harina, 200 gramos. Os tengo que decir que es harina integral, porque es lo que tengo yo en esta casa. ¿Un sobre entero de la levadura? Sí. Supongo que son estándar, son, ¿no? Son 15 gramos. Un poquito de sal. Y canela, sí, al gusto, canela al gusto. Son poquitos ingredientes, la verdad. Hay que empezar por la calabaza, que hay que cortarla. Que te encanta hacer eso, ¿a que sí, Tamara? Sí, me encanta. Venga, a cortar. Yo creo que es así. Esconde los dedos. Uy, me está, ay, ay, ay. Está poniendo mala de verdad. Ay, ay. Vale. Un poco desconfiada. Sufro mucho porque con mi madre se ha cortado muchas veces. ¿Sí? En cocina se ha cortado muchas veces. Cada vez que veo algo así, pero mucho. Mal. Vamos a ir poniendo esto en la vaporera, que siempre me preguntáis de dónde es de AliExpress. Vamos, ponéis vaporera rosa en AliExpress y ya siempre sale. Ya tenemos toda la calabaza, para guiaros más o menos 200 gramos son como dos puñados grandes. Y esto se va al microondas durante 8 minutos. ¿Cuánto salida? ¿200? Vale, ya tenemos aquí todo cocido. Esto es lo que viene para que se quede el juguito. Vamos a triturar esto. La harina eran 200 gramos, sí, que son una taza y media aproximadamente. Es que el orden de los factores no altera el producto. Nada, ya tenemos nuestra masa lista. Muy bien, por eso se puede probar. Con muy buena pinta. ¿La quieres probar? Sí, yo la pruebo. Venga. Mmm. Oye, pues va a quedar súper rico, ¿eh? Solo Violeta se fija en el papel de horno de las cosas. Hombre. La verdad es que tiene una pinta eso. Sí. Está bueno, está bueno. Tiene pinta que va a salir como el de Starbucks. Sí, sí. Depende del molde que estés utilizando, tendrás que dejarlo más tiempo o menos. En cupcake serían como entre 22 y 25 minutos. Aquí igual tiene que ser media hora, ¿eh? Lo tenemos a 180 grados, precalentando también antes. Ya tenemos por aquí esto hecho. Ha tardado como media hora aproximadamente. He pinchado y veía que no salía líquido. Claro, la idea sería dejarlo enfriar, pero no vamos a hacer eso, ¿verdad? Yeah. Wow. Además, súper esponjoso. Sí, está súper blandito. Qué bueno. Qué mono. Me recuerda muchísimo al de calabaza de Starbucks. Y está súper esponjoso. Y el punto justo de dulce. Vamos a ver, Sugar Rush de Navidad. Son cuatro equipos. La primera ronda es un cupcake. La segunda es como un snack. Pero yo estoy en la temática. Y por cierto, olvidé comentaros que en Lidl también compré un papel de regalo, porque el dorado que compré era un poco too much para los regalos. Así que ahora tengo este. Os quería enseñar el pan griego este que compré hoy, para que veáis cómo lo suelo comer. Lo pongo así, tipo pizza. La base lleva el pesto que también he comprado hoy. Luego le he puesto un poco de parmesano rallado, que he dejado por todos lados. Esto de aquí son los bocados vegetales estos tipo eura. Y finalmente la rúcula. Y así como si fuese una pizza. Y si aquí podéis ver el queso. Amo este pan.